¡Hola! Llegó el momento. Me mudo a Bruselas. ¿Cómo de fuerte es eso? Es muy fuerte, así que tengo que hacer la maleta. Mira, estoy deshaciendo toda mi habitación. Y ahora es el momento de poner mis cosas en orden, recoger mi cuarto, dejarlo todo para cuando yo no esté aquí. Y meterlo todo en la maleta. Entonces, os explico cómo me he organizado. El otro día compré esta pedazo de caja de tela en el Primark y me costó como 7 euros o así. Y entonces he metido absolutamente toda la ropa que quiero llevar. Y ahora la tengo que pasar a una maleta. Y luego he comprado bolsas para aspirar y llenar al vacío. La idea es meter en esta maleta como que es gigante, toallas, sábanas y abrigos. Y si puedo, algún zapato o bolso. Por cierto, soy una overpacker, ya lo sé. Y llevo dos maletas facturadas de 20 kilos, dos maletas de cabina y luego dos mochilas. La idea es que una de las mochilas sea para mi hermana, que es la que me va a acompañar porque yo no puedo con todo en el aeropuerto. Pero si hiciera falta, va con lo puesto y ya. Entonces, a ver si gestionamos las maleticas en estos días. Estamos a 28 de enero y yo me voy el 7 de febrero, así que tengo tiempo. We are working on it. Pero mi idea es que para el 1-2 de febrero esté todo cerrado y solo falta la mochila de mano o las mochilas de cabina o las maletas de cabina, porque son muchas cosas. Entonces, cuantas más cosas tengamos cerradas, es en plan toallas, sábanas, si lo tengo cerrado antes, mejor. Eso es como un poquito el overview. Y esta semana pues me vais a acompañar a preparar mi despedida. Qué triste estoy, pero muy contenta y ilusionada, así que... 3 días después... Hoy estamos de lavadoras y también de tendederos, planchas y cosas, y espero que esta tarde pueda empezar a guardar cosas, porque sinceramente lo he ido dejando. Estamos el día 31 de enero, todavía no tengo nada guardado, pero tengo ya mis cajas y maletas y cosas que me voy a llevar. He encontrado este papel, el of Belgium, y espero que entremos ya en el mood de Bélgica es el mejor país del universo, aunque no lo sea, pero tenemos que entrar en el romantizar nuestra vida, así que ese va a ser mi fase ahora mismo. Bélgica, te quiero. ¡Ole! Vale, estoy organizando como la ropa y he pensado, voy a meter los pantalones como doblados más pequeños, pero luego he pensado que mejor no porque ocupan más espacio. Lo importante de estas bolsas es como ocupar cada milímetro y hay que pensar cuando tú metes, porque mira, esto ocupa literalmente toda la maleta. Entonces cuando esto se absorba, lo voy a dejar para el último momento para que se arrugue lo menos posible. Tienes que tener cosas para meter aquí, todo lo que sean tops más pequeños, los puedes meter luego en los huecos que sobran. Entonces eso todavía no lo he metido porque voy a meter como los jerseys, pantalones y abrigos en cosas que, de las bolsas estas de vacío, para que ocupe menos. Heavy lo que pasa esto, la verdad. Por mucho que lo dudaba, lo he conseguido. Y esto es como lo que queda de mi bolsa, que como ya os dije, esta bolsa la voy a llevar a Bruselas y la pondré encima del armario. Aquí es donde he metido a frente las dos bolsas, así que si no me entran las cosas en el armario no pasa nada porque estoy la encima, así que no pasa nada, no problem. Que de hecho tenía muchas dudas de si me iba a entrar absolutamente todo en Bruselas, porque una cosa es llevarte la ropa que te cobren la maleta y luego otra cosa es poder guardarlas allí. Si solo tengo un único armario, explícame tú dónde voy a meter tanta ropa. Mi idea es llevarme 5 abrigos. ¿Tú crees que es sensato por mi parte? No, pero bueno, lo gestionaremos cuando haya que gestionar. Y de momento estamos en eso. Voy a dejar por hoy. Ya sigo mañana. No puedo más. Bueno, aquí está. Donde todo lo que me voy a llevar. It's kind of too much. La maleta con las toallas y las sábanas y esas cosas. Aquí tengo una caja que me voy a enviar con los zapatos. La mochila de mano. ¿Qué va a ser esta? Otra maletica. Tengo que llenarla. Y otras dos de cabina. Y la ropa que voy a lavar. Esto se está volviendo demasiado caos. Y ahora mismo lo más importante a la hora de hacer maletas y cosas es decir que me voy a poner los 2 días que no voy a estar. Porque no voy a abrir el resto de maletas. Entonces quiero saber qué 2, 3 looks me voy a poner, incluido el pijama, para eso no meterlo al vacío. Básicamente, y ya el resto, y ya. Chicos, tengo un problema. Mis abrigos. No sé cuál llevar. Y el tema es que en el vuelo no puedo llevar más de 2. ¿Cuántos abrigos puedo llevar en la mano? Este es como el de vestir. Es que no puedo dejar ninguno, ¿vale? Yo lo siento, pero estos son los que ya he decidido que me llevo. Tengo más que no me voy a llevar, pero estos son los que sí. Me corté fiel. Se me ha llenado de pelusas, pero todavía me puse con una bufanda, pero mi idea es limpiarlo antes de ya. Lo que pasa es que este no se puede arrugar. No quiero que se arrugue, entonces este lo tengo que llevar puesto. Mi segundo problema. Me he comprado un abrigo. Yo lo llamo el abrigo de Helsinki, porque es un abrigo de esquí con cerraduras tipo herméticas del Decathlon. Tiene tirantes de esquí. Y bueno, es la leche. Sí, pero es, a ver, me lo pruebo para que lo veáis. Si llevo este en el vuelo, ¿dónde me meto el otro? ¿El otro dónde lo pongo? Sí, me gustaría ser una fashion girly. Sí, el caso es que tengo este, que es el más fashion girly que tengo, que es como de cuadraditos. Es súper cute, ya lo habéis visto. Y para los días que más mona me siento, es el que más me pongo. Lo guay de este es que también se puede quitar la capucha. Y este era una capucha escondida. Aquí tengo un bolsillo para el bono. Eso siempre está bien. Bueno, me dirás, es para el pase de esquí. No me importa. Bueno, ese es mi problema. Este abrigo. Y luego por último tengo este, que es blanco de Nike, que es el que uso día a día. Aunque sea blanco, me encanta. Y no sé cómo voy a meterlos. Obviamente los voy a pasar al vacío, pero tienen que entrarme todos en una única bolsa. Si no, I'm fucked up. Pues este va a ser el outfit. Outfit de aeropuerto, check. Hoy, en este video tutorial, cómo quitarle pelusas a tu abrigo. Te mojas la mano y haces así. Pelusas van bajando hasta que llegan hasta el fondo del abrigo. Mira, y se quedan como todas las pelusas en la mano.
y ya se va peinando el pelo este hasta que salen del abrigo. Es una bola y ya lo puedes tirar. Y así con cada milímetro. Creo que existían cepillos para limpiar abrigos, pero bueno, yo no tengo. Y ahí está, perfecto. Vale, chicos, se me ha ocurrido meter como el abrigo en la capucha. Y creo que es muy buena idea para que ocupe menos espacio. Creo que voy a hacer esto con todo. Oye, fuera de coñas, solo me queda uno y este espacio a lo mejor me entra. Bueno, es que como de fuerte, si me entran, a lo mejor puedo llevarme 5 abrigos. ¡Qué fuerte! Estoy evolucionando en plan ilusión, de verdad. Yo pensaba que no iba a poder, pero ahora creo que sí. Vamos a ver. Por si no lo habéis visto, nunca se cierran con un ganchito de esto. Esto parece un método de tortura, pero no. Se mete por aquí, se cierra así, con fuerza, y se llega al final. ¡Tachán! Y ya tendríamos ahí nuestro paquete. Ahora hay que absorberlo. Se ha quedado bastante más pequeño, aunque obviamente es una piedra. Entonces pesa muchísimo. Este es el before and after. ¡Chulo! A ver, chicos, esto absorbe, pero es que como lo he metido tan bien, tiene un montón de ropa y abulta bastante. Además, es que pesa muchísimo porque he metido un montón de cosas. Entonces, a ver, ¿cuánto pesa esto? 6 kilos. 3,4. Bueno, ni tan mal. Chicos, estoy viendo el panorama y creo que esta va a ser mi última bolsa de envasado y van a ser 4 bolsas de envasado, porque el problema de estas bolsas de envasado es que se quedan como piedras, entonces es una roca dura. No tengo forma de amoldarlo, entonces no me entran en horizontal. No puedo colocar 2 en horizontal porque son tan gruesas que no me cerraría la maleta. De hecho, es que no se mueve nada, absolutamente. Tengo que ponerlas todas en vertical y me entran eso 4. Y el resto de cosas las voy a tener que meter con los bordes, que todavía tengo mucho espacio, que tengo que tenerlo en cuenta para dejar de hacer ya más paquetitos de estos. Y el resto de cosas las voy a ir doblando y metiendo por aquí. Pero también había metido las cosas así, como a presión, en estas cajas. Pero si yo meto esto aquí, aquí ya tengo que forzarlo para cerrar la maleta. Entonces voy a ver si consigo esto, cuadrarlo con las maletas, las otras dos maletas pequeñas. Y si no me da, que voy a sacar la ropa y la voy a poner así, porque me va a entrar de todas formas. Perfectamente podríamos decir que soy una overpacker y no me arrepiento de nada. Luego me tocará recogerlo todo. Pero eso, dejarlo para el lunes, que hoy estamos a viernes, y me voy el miércoles. Entonces quiero tenerlo como ya más o menos todo organizadísimo. Estoy a full. Nunca me he sentido tan productiva. Qué orgullosa estoy. Estoy como orgullosa. Haul de últimas compras, porque es lo más importante. Cuando te vas a ir, es como lo último que te falta. Posiblemente necesite más cosas, pero por si acaso, aquí están mis esenciales. Obviamente, Colacao. No sé dónde lo voy a meter. El envase es precioso, no sé si me lo va a llevar, porque no sé si me va a entrar. Por supuesto, el sobre que viene dentro me lo va a llevar, porque yo necesito sobrevivir y no tomo café de momento. Así que el Colacao es como... I need it. Se me olvidó enseñaros que me he comprado unos nuevos mocasines para mis eventos formales chic. Es que si los meto en la maleta sin caja, a lo mejor se me estropea. Y de hecho, mi problema... Me compré estas manoletinas que ya visteis, pero las metí en la maleta y se me han estropeado. Así que no quiero que se me estropeen y no sé si me las voy a enviar o voy a intentar meterlas en una caja. Luego, esta sí es la bolsa de cosas que me he comprado. Vale, ahora sí. Empezamos de verdad. Ibuprofeno, Compil, porta uñas. He comprado pasta de dientes. Halls, porque estuve en Bruselas en diciembre y no tenían Halls. Tenían solo Ricola a 4 euros. Y dije, well. Chicles para el viaje. Ilvico, por si me pongo mala. Más Halls. Y me he comprado un jersey. Cosas innecesarias que compro en mis mejores días. A mí me parece cute. Es muy, muy cozy. Y ahora la coquette época, pues ¿por qué no? Luego he ido a Primark y he comprado ya lo último que obviamente no necesitaba. Se me ha roto toda la bolsa para poner un gancho en la ducha y colocar como todos los geles y cosas, porque yo creo que allí no voy a tener ni dónde colgar los calcetines. Medias para no pasar frío. 4, bueno, de estos. Para las maletas, que vayan todas identificadas. Y por último me he comprado una sábana bajera. Por cierto, cosas que si tú eres de Erasmus a lo mejor no piensas que quieres llevarte. Gorras, cosas para hacer deporte.
barritas energéticas. Sinceramente creo que voy a comer fatal durante el próximo año. Y luego también me han llegado unas cositas de Baseus, que son una batería portátil que se pega al móvil, que es chulísima. Os hice un unboxing en Instagram y es como, esto es tochísimo y lo voy a necesitar muchísimo ahora que me voy de viaje para ponerlo ahí. Grabar mis vídeos, lo pongo directamente y sigue cargando. Y no tenía ninguna MagSafe, el primer item que puede pegarse atrás. Y yo, plan, qué contenta estoy. Y luego también, como voy a estar de viajecitos, vi unos maravillosos cascos. Como de chulos son. Siento que cada vez que os enseño cosas digo que son súper chulos. Pero, wow. En plan, siento que quedan bien, que es lo importante, que vayan bien con el outfit. Vale, sigamos con las maleticas. Voy a intentar cerrar todas, que a punto de estar cerrada. Y ahí tengo que meter todavía la manta, que se me ha olvidado. Tengo la manta y más cosas que tengo que meter. Así que me falta la ropa, que es como que se arruga y que no puede meter al vacío, pero también tengo que guardarlo. Y de momento, eso. Ahora estoy teniendo en cuenta como todas las cosas de clase que me voy a llevar. Quiero llevarme mi sketchbook, como mi agenda. Y al final, chicos, he empezado el libro de asesinato para principiantes, pero no me ha gustado, como que he tenido muy poca paciencia. Pero las dos primeras páginas no me han enganchado y he se me va a llevar este otro que me apetece un poquito más. Y hábitos atómicos, no sé si os dais cuenta, ahora voy a tener que hacer mi comida, mi plancha, mi lavadoras, voy a tener que hacerlo yo todo absolutamente sola y voy a tener que organizar, porque tengo que ir a voluntariados, hacer cosas. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo si no estoy yo organizada, teniendo la habitación como la tengo, yo sola en otro fucking país? Me van a comer los leones. En plan, solo espero y deseo que en algún momento encuentre la paz mental. Sí, la verdad que sí, voy a necesitarla porque esto es un desastre. No, no sé cómo lo voy a gestionar, chicos, la verdad, sinceramente, no tengo ni idea. Abramos de nuevo las maletas. Me da miedo que explote, la verdad. Pero bueno, en teoría, entra. Vale, se me acaba de ocurrir un planazo para la maleta pequeña. Necesito llevar el bloc de dibujo, que había pensado ponerlo a este lado. Pero aquí voy a meter esta caja de zapatos con mis mocasines, que los he metido en esta fundita para que no se estropeen. Con mis zapatillas andando por casa, dos tops aquí y las gorras, que no quiero que se estropeen tampoco. Entonces lo voy a meter así. Sinceramente, creo que es un tremendo hack para poder meter tanto gorras como tops, zapatillas y llevar más cosas aparte de los mocasines. Un día menos. ¡Yay! Estamos a sábado. Mañana. What was your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. Es que lo fuerte que es tener las maletas hechas. Quedan un par de horas. Bueno, un par de horas, quedan bastante. Queda un día entero. Así que me siento súper como productive. Me falta recoger mi cuarto, hacer la mochila de mano y ver qué bocadillos me llevo mañana y eso. Pero es muy fuerte. Pero ¿quién es la más coquette de todas? Ya están todas. Yay. Vale, ya está listo. Llevo aquí mis cascos. Ahora sí, esto se ha acabado. Ya empieza mi nueva vida en Bruselas. ¡Yay! Esto va a ser la ropita que me pongo mañana. Besitos. Vale, ella con poco de equipaje. ¡Qué gracioso! ¡Qué bonada!
Barajas. Vale, chicos, pues estamos ya llegando a Barajas. Os dejo aquí con el vídeo. Darle me gustita y like. Y veniros a mi próximo vlog haciendo la mudanza internacional. Besitos. Bye. No estoy gestionando yo bien las emociones hoy. Buah, no sé si me va a entrar todo. Dicen que reírse es bueno para la salud, neta. Creo que he roto algo. ¡Ah, qué emoción! Ay, madre mía. ¿Qué día soy? Soy una albóndiga. Con mis huevos, mierda. Es una roca. Van a ser muchas cosas. Parezco estúpida, pero me encanta. A ver si consigo yo ser organizada. Estoy loquita. A ver, es my curly. ¡Qué horror! Yo espero que en aduanas no piensen que eso es otro tipo de polvos. Yo lo siento. Hombres de supervivencia. Tío. Afu check. ¿Dónde coño los voy a meter? Demasiado de la abuela. Es que qué bonitos que son. No sé cómo sobrevivo. Yay, besitos. Muy fuerte. Yo ya estoy cansada. Me gustita. Yay.